Conocidos los desastrosos efectos de las precipitaciones que afectaron desde Antofagasta a la región de Coquimbo, comienzan a manifestarse las acciones de solidaridad en la comunidad iquiqueña. Estamos gestionando, gestionando con distintas empresas donde podamos llevar una ayuda tan necesaria en estos momentos, sobre todo recién vivida la emergencia. Y en razón de eso quiero llamarles y decir que estamos trabajando en el acopio de alimentos, de ropa, en el Centro, centro de Alto de, eh, Rendimiento del IND que se encuentra en Santiago Polanco con Playa Brava y también en la dependencia del gobierno regional en nuestra Intendencia. En forma paralela, organizaciones vecinales también han levantado su alternativa de ayuda. Para ayudar a nuestros hermanos y necesitamos todo el apoyo de nuestros vecinos, de la junta vecinal, que lo coopere, que le ayude, trayendo eh, alimentos no aparecidos, frazada, agua y lo que más se pueda necesitar para un caso de emergencia. Necesitamos toda la cooperación de la Junta Vecinal y lo estamos invitando para que ayudemos a nuestros hermanos. Restablecidas las comunicaciones con la zona afectada, desde el mundo sindical también surge la inquietud para ayudar a sus pares. Eh, nosotros tenemos compañeros portuarios de la Unión Portuaria de Chile en Huasco, en Chañaral, en Caldera, y estamos tratando de comunicarnos con ellos. Hasta ayer no habían sido infructuosas las llamadas y todo eso, así que hoy día ya estamos tratando de comunicarnos nuevamente con ellos. Eh, tenemos un compañero de, eh, dirigente de Huasco, Robinson Ábalos. Eh, y estamos preocupados la verdad porque sabemos que la situación es, es compleja lo aluvión y todo eso en algunos pueblos se señalarán al... sí que estamos en eso la palabra clave es solidaridad dicen los dirigentes que de manera puntual se manifiesta en radio paulina que está apadrinando a la localidad de tierra amarilla en la tercera región viendo la realidad viendo las imágenes eh, concordamos con la dirección de la radio de apoyar con nuestros auditores directamente a tierra amarilla y es eso lo que estamos haciendo en estos momentos canalizando la ayuda en alimentos no perecibles en pañales adulto y niño eh, agua también porque curiosamente lo que se necesita es harta agua después de toda la que cayó pero agua para beber y, y hemos en esta campaña hemos querido también aumentar digamos la la pedida con alimentos para mascotas para perros y gatos estas son las primeras acciones conocidas y se insiste en agua porque ya se está especulando con este elemento en la zona afectada. Reiterar, sitios de acopio en Junta de Vecinos 18 de septiembre, ubicada en Bulnes y 18 de septiembre. Radio Paulina y en el centro de alto rendimiento del IND, en Avenida Santiago Polanco, con Playa Brava.